demostrar lo que siento de verdad. Promesas sin realizar. No me diga nunca más que es sencillo olvidar. No puedo, no sé mentir. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos. Entre los dos. Imposible de borrar. Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos, imposibles de borrar. Historias de amor. Qué bonito empezar con estas historias de amor, esta entrevista a nuestros Tino y Martín y Quetito, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Tenéis a estas alturas ya de la mañana los fans desataos. Sí, no, nos estaban esperando, ¿no? Bueno, pero ¿de qué manera? Bueno. Me lo dicen por el chat, por el Facebook, por el Twitter, ya porque no tengo más cosas. Pues ya estamos Estupendo. Aquí, ya estamos aquí. Agradecerles, ¿no? Agradecerles esta espera, ¿no? Que bueno, que están deseandito pues escuchar los temas nuevos, de que el disco salga. Y bueno, sí, realmente sabemos que por las redes sociales y todo, bueno, los comentarios que nos llegan, por mi Twitty, como yo le digo, pues sí, la gente está deseando, sobre todo, bueno, por estar hoy aquí contigo en Reina de la Alegría, sobre todo, ¿no? Y nosotros alegres y contentos de teneros, no solamente ellos dos, también está con nosotros Juan Pequirós. Hijo, no te he dicho nada, perdóname. Hola, buenos días. La guitarra, que como no habla, pues claro. Nada, no puede ser esto, ¿eh? Los tres están hoy aquí, me contabais que iba a ser la primera vez que hacíais estas canciones en directo, ¿no? Sí, bueno, ha sido prácticamente ahora, ¿no? Ayer estuvimos ensayándolo un poquito, por aparte cuando estuvimos en la elaboración de instrumentar, en la grabación para el disco y eso, ¿no? Pues bueno, como que el disco como que ya llevaba un mes y pico hecho, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacía un mes y algo que no hacíamos nada. Y bueno, y hemos estado aquí dándole un poquito y eso para que lo escucharais estupendamente, claro. Y para entrar en calor, este álbum que se llama Arate, este mismo martes sale a la venta. Os digo desde ya que va a ser un éxito. No solamente porque lo hagáis vosotros, es que además a la gente le están gustando mucho estas versiones. Sí. La pasada semana puse la de La Dama de Rosa. Sí. Oye, cómo gustó, ¿eh? La verdad, a mí es uno de los temas favoritos, ¿no?, del disco. La verdad que es un tema que lo he escuchado de chiquitito, ¿no?, que lo cantaba siempre mi primo Diony. Y ahora por donde voy me lo voy cantando por la calle, por todos lados. Ya te lo dije, que lo canta por todas las esquinas, lo va cantando. Oye, y fíjate, pues ya me vais a responder a la pregunta, ¿no? Porque mi cosa era, ¿quién vería La Dama de Rosa? Yo he sido muy de novelas y eso, Esther. Yo, por ejemplo, bueno, fuera aparte luego también La Dama de Rosa, en su día cuando dio aquello Los Ricos También Lloran, ¿no? Que era Verónica Castro, ¿no? Por entonces, que luego esa, mira, yo me la perdí, esa no la vi yo. También está el tema que también que canta, Amor Gitano, que lo canta con nosotros la chiquilla esta que acompaña a Quetito en los conciertos, Aroa, ¿no? Que esa también es la banda sonora del Zorro, ¿no? De las novelas, ¿no? Entonces, bueno, como que yo sí, que soy un novelista, que he visto, no muchas, pero las he visto. Sí, sí, que novelero nos ha salido nuestro Diony Martín, ¿eh? Apasionado de la vida, que se dice. Eso sí. Apasionado con este disco, desde luego nos lo demostráis tema a tema. Un álbum que tengo yo muchas preguntas, a ver cómo lo hago para que no se me quede ninguna en el tintero. Lo primero, es, digamos, el primer disco que hacéis los dos primos juntos, aunque siempre con Quetito ha estado detrás la figura de Diony. Bueno, realmente... Sí, vamos a ver, que Tito lleva ya en el mundo de la música, lleva 3 años, ¿no? Y en esos 3 años, bueno, pues quieras o no, yo le tendí siempre ahí mi mano y estaba ahí. Y claro, ya nos vinculan de tal manera, después de sus dos trabajos en solitario, más luego también mis dos trabajos en solitario, fuera parte con Camela, que claro, la gente ya nos vincula juntos, ¿no? Entonces, bueno, a él por dónde va, le preguntan por su primo Diony y yo por dónde voy me preguntan por mi primo Quetito, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea, en un principio, de decir, bueno, pues vamos a hacer un disco juntos. Y bueno, como siempre nos han gustado muchísimas versiones de canciones, este y el otro, pues mira, pues lo mejor que vamos a hacer va a ser un disco de versiones. Como yo digo, mejor que seguir sus pasos, ¿no? Y día tras día ir aprendiendo, que me queda mucho que aprender. Y yo, sobre todo agradecérselo, ¿no?, a él, sobre todo de ese apoyo y ese cariño de primo, tanto de compañero, que siempre me ha dado. Y que me queda mucho, Esther, que estoy muy verde todavía, que me sigo poniendo nervioso. Bueno, hoy estás azul. Hoy estoy más tranquilito, porque ya como te conozco más y sabes que te aprecio mucho, pero sigo igual, sigo yo en mis cauces
yo sigo siendo el mismo, ahí nervioso, perdido. Pues tú sabes que para esto de la carrera musical también es importante las entrevistas, ¿eh? O sea, que tú antes de venir te tomas una buena tila. Además, sabes que esto no duele. Pues por eso, hacerle esto con mi Dion y ya juntos, ya tira más de él, ¿sabes? Bueno, supongo que además por esto, porque es el disco de los primos juntos, le habéis puesto Arate, que significa... Sangre. En caló. Sí. Nosotros tenemos descendencia gitana por parte de mi abuela, ¿no? Y bueno, y realmente como es un disco de versiones bien conocidas, ¿no? Pues bueno, qué mejor que decir, bueno, como somos de la misma sangre, del mismo arate, ¿no? Como se dice en el idioma calé, pues entonces dijimos, pues mira, pues... Además me pareció muy bonito, incluso parece hasta un nombre de un dúo, ¿no? Arate, ¿no? Oye. Sí. Y realmente, pues sí, es una cosita muy nuestra, ¿no? Del destino, de nuestra propia sangre. Además, es que fíjate, viendo la portada de este disco y viendo las cositas que tenéis dentro, no habéis dado puntadas sin hilo en este álbum. Todo significa algo. Sí. Aquí, el Dion y Martín parece James Bond, por lo menos. Bueno, también me suelen decir el quinto de los cantores de Hispali. Esto con permiso de los cantores también, ¿no? Sí, sí, vamos, de Pascual, sobre todo, de Carlos, de Mario, ¿no? Que les mando un beso desde aquí y sí, bueno... Ahí el quinto de los cantores. Y que Tito, pues, parece, pues, eso, yo qué sé, ahí un conguito, un yo qué sé. Uy, lo que le ha llamado el pobre, pero mal que soy primo. Algo soy, ¿no? Cada vez me llamo de una forma. Realmente, lo que es el diseño de la portada y el libreto del disco de Esther, si me permites, te lo voy a explicar más o menos, ¿no? Yo siempre cuando hago algún trabajo, siempre busco algún concepto, alguna historia, ¿no? El transmitir algo, ¿no? Entonces, tanto yo como mi primo Quitito y Juanpe, que ha acompañado a la guitarra en todos los temas, nunca hemos tenido ningún perjuicio en la obra musical. Te hablo, por ejemplo, hace 20 o 25 años. Yo había sitios donde paraba, yo escuchaba Historias de Amor de VK, Quién piensa en ti, de Gonzalo, escuchaba, pues, no sé, Infierno de Celos, de Bambino, pues, no sé, de Diego Torres, ¿no?, La última noche, ¿no? Pero luego después iba a otro sitio y escuchaba, pues, el tema de Barrita, ¿no?, A Sangre Fría, La Hora. Entonces, era como decir, bueno, pues mira, en la música para nosotros realmente nunca ha habido un separatismo, siempre ha habido una unión, ¿no?, independientemente de cada estilo musical del que fuera, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, en nuestro estilo, en nuestra manera, ¿no?, pues hemos hecho, pues, todos estos temas que en su día se escuchaban en distintos ambientes, pues que se escuchen en un mismo disco y en un mismo sonido, y luego cantado por los dos, ¿no?, lo mejor posible. Entonces yo le he dado ese sentido, ¿no? Yo represento como un poquito... A ver, las canciones, por ejemplo, Historias de Amor, Quién piensa en ti, Amiga mía, de Alejandro Sanz, ¿no? Esas canciones, como que siempre parece que siempre se han escuchado en sitios determinados, donde, por así decirlo, y que perdonen la expresión, como en la realeza, en los sitios de bien, en los sitios de esto, ¿no? Y como los temas, por ejemplo, como de Parrita, La estación del querer de Camela, o A sangre fría, ¿no? Pues son temas que parecía como que se escuchaba, pues, en los barrios marginales o los extrarradios y todos esos sitios, ¿no?